Hello, fine, thank you, and you? Hola, I'm fine, thank you so much for asking. Okay. Okay, can you hear me well? Hello, Luis, how are you? Oh, fine, thank you, and you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay, can you both hear me well? Yes. Yes. Okay, what about Gemma? Yes. Okay, thank you, Gemma. Okay, so let's start with this new class. Vamos a comenzar de nuevo con las clases. Okay, so how was your weekend, guys? Relax. Relaxed. Okay, can you tell me what did you do, please? Okay. The Friday, I went to cinema. Okay. I see the movie the Shadow of Bath Okay. in Netflix. What else did you do? ¿Qué más hiciste? Fantastic. That's it. Okay, Yes. excellent. Thank you. And what about Gemma? What did you do? I see the movie. I visit my grandmother. And finally, creo. And you, teacher. Okay, thank you, thank you. Okay, vamos a entonces comenzar. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Okay, before we start, do you have any questions? No. All right. All right. Okay. No. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. 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 Ok, vamos a comenzar con esta breve actividad para practicar un poco más la parte hablada del idioma. El speaking. Do you know what is speaking? Hablando. Hablando. Ok, muy bien. Como saben, el idioma inglés se divide en cuatro habilidades. ¿Saben cuáles son estas cuatro habilidades del idioma inglés? Escrito, oral. Muy bien. Nada más dos. Speak, Ok, muy bien. Entonces, como mencionaron, es ¿podría ser speak. science? No como tal, pero ahorita lo checamos, ¿vale? Entonces, son cuatro habilidades, ¿no? Speaking, la parte hablada. Listening, cuando escuchamos. Reading, lectura. Y writing. Do you know what is writing? Escribir. Escrito. La parte escrita. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la parte oral, que es la parte speaking. ¿Ok? Y aquí tengo unas dos imágenes que vamos a estar viendo. ¿Pueden ver las dos imágenes? Yes. Sí. Muy bien. Me gustaría que se tomen un minuto para observar esta imagen y que me digan tres oraciones de lo que las personas están haciendo. ¿De acuerdo? Okay. Ok. Tienen un minuto para observar la imagen y pensar qué decirme. ¿Ok?
Okay, ready? ¿Listo? ¿Pensaron sus oraciones? Yes. Yes. Okay. What about Luis? Muy bien, vamos a comenzar entonces con Gemma. Can you tell me your three sentences, please? Yes, friends, life together. ¿Cómo convivir con amigos? Ok. Convivir con amigos. La número dos. En París. Fiesta o... Can you repeat, please? It's a party. Okay. Mm. It's... Yeah. ¿Y la número tres? ¿Me escucha? Sí. Cheers. ¿Cuál es la número tres, Gemma? Cheers. Cheers. Ok. Muy bien. ¿Y qué hay de Luis? Tus oraciones, por favor. It's a group of friends are enjoying. Ok, it's a group of friends. Are enjoying. Muy bien, la número dos. How's that? Enjoy. I was okay. Is the people are dancing? Okay. Are singing. And the last one? The they are singing. Yeah. Like this? No, that's it. Okay, muy bien. Vamos a revisar estas oraciones. Bueno, más que nada, cuando estamos haciendo un tipo de esta actividad, donde tenemos que describir una imagen, siempre tenemos que mencionar todo lo que veamos en la imagen. Por ejemplo, vamos a decirlo en español. ¿Qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué es lo que creen que están haciendo? Fiesta, conviviendo con sus amigos, divirtiéndose. Muy bien. ¿Dónde creen que están las personas? En canteen. ¿Cómo se canteen? Ok. ¿En a bar? En a bar. Muy bien. ¿Qué creen que están tomando las personas? Whisky. Oh, whisky. Ok. Ok, muy bien. Sí, lo que más se ve como tipo whisky. Ok. Aparte de lo que están tomando, ¿cómo están vestidas las personas? Casual. Ok, casual, muy bien. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la foto? Dos mujeres y dos hombres. Dos hombres, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, cuando analizamos esta imagen o esta fotografía, pues podemos decir muchas cosas de esta foto. Ok,
vamos a hablar de lugar que están, lo que están tomando, lo que están comiendo, cuántas personas hay en la foto, cuántos hombres, cuántas mujeres y cómo van vestidos. Y también cuando, por ejemplo, este es un tipo de actividad que viene en los exámenes, usualmente ustedes tienen que inventar un tipo de historia al ver esta foto. Por ejemplo, ¿qué inventarían ustedes? ¿O qué me dirían de esta foto? This is a social club and... This is a group of friends. Okay. ¿Por qué? Reencuentro. Yes. Un reencuentro de amigos. Ok, un reencuentro de amigos. ¿Qué más podrían decir aparte de un reencuentro? Festejando un cumpleaños. Festejando un cumpleaños. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pueden decirme muchas cosas de esta imagen. Vamos a revisar sus oraciones, ¿no? Lo primero que me dijo su compañera es convivir con amigos. ¿Cómo quedaría mejor esta oración? ¿Ok? Para que sea una oración completa. Puede ser en español. ¿Cómo quedaría esta oración completa? Life with friends. Okay, can you repeat, please? Life with friends. Okay, life with friends. Muy bien. En inglés usualmente diríamos they are spending time with some friends. Can you read this, Luis, please? They are spending time with some friends. Ok, ¿saben qué dice aquí? Estoy la mayoría del tiempo con unos amigos. Ok, muy bien. Cuando utilizamos la expresión spending time, nos referimos a que estamos pasando un momento agradable con alguien, ¿ok? Entonces, en este caso, ellos están compartiendo, conviviendo o pasando tiempo juntos. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos con la número 2. It's a party. Ok, es una fiesta. Ok, la oración está completa, pero vamos a detallarla un poquito más. ¿Qué más le agregarían a esta oración? Es una fiesta. They are Okay. Can you repeat, Herman, please? They are Can you read this, Emma, please? They are in a party. Okay, they are throwing a party. ¿Conocen la expresión throwing a party? ¿Están dando una fiesta? Muy bien, están dando una fiesta. Ok, entonces, cuando utilizamos la expresión throwing a party, nos referimos a que alguien, pues, está organizando o está dando una fiesta. En este caso, podemos deducir que ellos igual están celebrando en una fiesta. Muy bien. Ok, luego la número 3. Cheers. Igual puede ser que es throwing a party in a social club, ¿no? Ok, muy bien. Ok, lo que mencionaste hace rato de la palabra esta. Can you read, please? Cantina. Bueno, aquí en México, ¿una cantina qué es? Un bar.
Un bar, ok. Un bar donde podemos comprar, pues, cervezas y todo tipo de alcohol. Entonces, en inglés, cuando decimos canteen, nos referimos a las cafeterías que hay en las escuelas. Por ejemplo, ¿han visto las películas donde los alumnos van con sus charolas a buscar su comida? Sí. Ok, eso es un canteen, una cantina, ¿no? Una cantina, pues, es básicamente una cafetería. Cuando estamos hablando de un lugar para ir a comprar alcohol, decimos bar, pub, Nightclub. nightclub, un bar, pues ya sabemos que es un bar. Pub, ¿saben qué es un pub? No. Okay, un pub es un lugar, por ejemplo, en Reino Unido. Por ejemplo, en Reino Unido pueden encontrar muchos pubs, que son como pequeños bars que van a encontrar en todas las calles, ¿no? Ahí puedes entrar a. Tabernas. ¿Perdón? Como tabernas. Ajá, exacto. Puedes entrar, compras tu cerveza y algo para comer, ¿no? Y pues un nightclub, ¿saben qué es un nightclub? Pues una disco. ¿Ok? Okay. Muy bien. Luego, la número tres, cheers. ¿Qué es cheers? Brindis. Salud, o sea, como brindis, salud. Ok, salud. Cuando chocamos las copas, ¿no? Ajá. Muy bien, cheers. Esto, pues está bien. Esto es una oración completa. Como si hubiera querido, ellos están brindando por They are Robin, ah, no, Robin. okay. They are raising their glasses. They are raising their glasses. Raising es cuando agarramos la copa o el vaso y la hacemos así, ¿no? Y pues cuando alzamos las copas, ¿qué decimos? Cheers. Cheers. Muy bien. Entonces, they are raising their glasses es levantando para brindar. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Vamos a ver las oraciones de Luis. ¿Qué nos dijo? It's a group of friends that are enjoying. Muy bien. No sé qué Entonces, era. It's a group of friends are enjoying. El dad ya no le pone. No sé si te pone. okay. En este caso, lo vamos a ver más adelante. Hay oraciones en las cuales puedes eliminar esta palabra y el significado, pues, no va a cambiar. Pero en ocasiones hay oraciones donde tienes que dejar esta palabra, the dads. ¿Saben qué está? ¿Saben o conocen la palabra dad? Es como es ese, perdón. Aquel. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? Y por ejemplo, en esta oración es necesario agregar esto. ¿Por qué? Porque pues son dos oraciones distintas. La primera y la segunda. Es como que algo que divide estas dos oraciones. It's a group of friends that are enjoying. Es un grupo de amigos que está disfrutando. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. La número dos dice, the people are dancing. Cuando utilizamos la palabra people, ¿qué significa people? Personas. Personas. Muy bien. O personas o gente. Muy bien. No solemos poner la palabra de al inicio, solo decimos people. People. People are dancing. O podemos poner al inicio, some people are dancing. ¿Conocen la palabra some?
Algunos. Ok, algunas personas están bailando o algo de gente está bailando. ¿De acuerdo? Some people are dance. Y luego, they are singing. Ellos están cantando. Cantando. Ok, aquí, ¿qué le podríamos agregar a esta oración? ¿Alguna canción que estén cantando? They are singing many songs. Ellos están cantando muchas canciones. O, they are singing. Karaoke, ok. They are singing karaoke. Ellos están haciendo karaoke, ¿de acuerdo? Entonces, okay. Si se dan cuenta, pues podemos utilizar muchas oraciones. Vamos a ahorita hablar de el lugar. Bueno, ya dijimos el lugar, ¿no? Vamos a hablar de cómo están vestidos y cuántas personas hay. ¿Cuántas personas dijimos que hay en la foto? Four. ¿Cómo iniciamos la oración? En español decimos. Hay cinco, cuatro personas. Hay cuatro personas. Hay dos mujeres o dos hombres. Ok. Diríamos en inglés: there are four people. Two. ¿Cómo decimos hombres? Men. Men. ¿Mujeres? Two women. Ok. Ladies. Decimos. There are four people. Two men and two women. Vamos a ver estas palabras que tenemos. Man. ¿Conocen la diferencia? No. Bueno, les explico. Que tenemos, cuando estamos contando, tenemos palabras que son singulares y otras que son plurales. ¿Qué es singular? Singular, una. Y uno. Plural, dos o más. Ok, muy bien. Singular es cuando estamos hablando de una cosa o una persona. Y plural es cuando estamos hablando de dos o más cosas o personas. Entonces, en inglés hay algunos sustantivos que cambian. Por ejemplo, en español, cuando estamos hablando de plurales, ¿qué se le agrega a la palabra para que sea plural? S. Una S. S. Ok. Usualmente en español solo le agregamos una S a la palabra para pues convertirla en plural. Por ejemplo. Manzanas. Manzana, manzanas. Jitomates. Pepinos. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, en inglés, pues, varía un poquito esto, ¿no? Aquí no le podemos agregar a la palabra men, un hombre. No le podemos agregar la letra S, porque no existe esta palabra. Entonces, aquí no estamos refiriendo a una sola persona, a un hombre. Pero cuando vamos a hablar de dos o más hombres, decimos men. Men. Man, men. Man, men. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo cuando estamos hablando de mujeres. Una mujer. Y dos o más mujeres. Entonces decimos woman. 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 Y women. 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 Okay, can you repeat, please? Woman. 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 Women. 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 Muy bien. ¿Cómo diríamos? Hay cinco mujeres. There are five women. There are five women. Women. No es women. 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 Muy bien. ¿Cómo diríamos hay tres hombres? There are three men. Muy bien. There are three men. Ok, entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? Yes. Muy bien.
Esos no son los únicos, las únicas palabras que pues tienen una forma diferente en el plural. Tenemos, hay varias. Por ejemplo, ¿esta palabra la conocen? ¿Recuerdas esta palabra, Luis? Niño. Niño. Muy bien. Yo cuando era un niño. Ok, ¿cómo decimos eso? When I was a child. When I was a child. When I was a child. Muy bien. Entonces, child es un niño. ¿Cómo diríamos dos niños? Two children. Two children, muy bien. Children. Un niño, dos o más niños, ¿ok? Y pues así tenemos muchas palabras que igual las vamos a estar viendo. Ok, pero pues hay palabras que son, que siguen la misma regla que en el español. Por ejemplo, ¿qué palabra es esta? Estrella. Estrella. Para pasar la plural, solo le ponemos una S, ¿no? Stars. Esto se les conoce como sustantivos irregulares y estos como irregulares. ¿Qué significa la palabra irregular? Que se pasa al pasado. Por ejemplo, se agrega al pasado, ¿no? Por ejemplo, eat it. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Sí? Y los irregulares normalmente se agregan el ed. Ok, muy bien. Eso aplica en los verbos. Pero de manera general, cuando decimos regular, es que pues sigue las mismas reglas que todos. E irregular significa que pues no sigue las reglas como tal. Ok, entonces, hay sustantivos que son irregulares y regulares. Por ejemplo, ¿qué es un sustantivo? ¿Saben qué es un sustantivo? Parecido a algo. Ok, ¿otra definición que tengan? Ok, un sustantivo. O algo independiente. No. Son cuando utilizamos cosas. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Un sustantivo puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un teléfono, una persona, una computadora, un árbol, un gato. Ok, son palabras al azar. Todo es un sustantivo. Ok. Entonces, hay sustantivos que son irregulares y que son regulares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Oh, all right. Ok. ¿Emma? No. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí entonces ya sabemos cómo decir cuántas personas hay. There are 4 people, 2 men and 2 women. Muy bien, vamos a hablar ahorita de qué están vistiendo. Por ejemplo, la muchacha. En español, ¿cómo la describiríamos? ¿Cómo describiríamos su ropa? Tiene blusa blanca, bueno. Perdón, blusa negra. Ok. T-shirt black. Ok. Vamos a comenzar entonces. Siempre comenzamos la oración con ¿qué? She. Muy bien. ¿El she qué es? Ella. 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 Un sujeto. ¿Ok? She. Luego. Is. Wearing. Ah. Black. Blouse. Muy bien. She's wearing a black blouse. Ok. Ella está utilizando o está vistiendo una blusa negra. ¿Cómo diríamos de este hombre? ¿Qué está vistiendo? Blouse blue.
Okay. Entonces, no, comenzamos. He's wearing a blue shirt. Okay. Shirt. Shirt es una camisa o una playera. ¿De acuerdo? Y blouse es lo que tiene puesto la muchacha. Shirt and blouse. ¿Qué tiene sus manos? Anillos. ¿Y el hombre que tiene en la cabeza? Gorro, sombrero. Un sombrero. Entonces, muy bien, vamos a... Ok, muy bien. ¿Cómo diríamos ella tiene anillos? She... She's wearing... Some rings. Ella está utilizando algunos anillos. Muy bien. ¿Y cómo diríamos, él está utilizando un sombrero? He's wearing a hat. Muy bien. Él está utilizando un sombrero. Y pues si queremos ser un poquito más específicos, pues decimos el color del sombrero. He is wearing a blue hat. A black o blue, okay, dependiendo, ¿no? He is wearing a black hat. He's wearing a blue hat. Yeah. Okay. Entonces, recuerden, vamos a ver esto. Utilizamos la expresión wearing para hablar de lo que está utilizando alguien. Ok, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuvieran que describir lo que estoy vistiendo, ¿qué dirían? José is wearing blue shirt. Muy bien. José is wearing a blue shirt. Ok, aquí no olviden esta parte que es muy importante. Siempre tenemos que mencionar la cantidad. Ok. Ah. Entonces, por ejemplo, en la segunda oración tenemos, ella está utilizando algunos anillos. Pero como aquí yo solo estoy utilizando una camisa, que es lo más común, ponemos a, he is wearing a blue shirt. Entonces, aquí mencionaron, José is wearing a blue shirt. Si yo les preguntara, Emma, ¿puedes leer la pregunta, por favor? What am I wearing? ¿Qué estoy utilizando o qué estoy vistiendo? Aquí mencionaron José is wearing a blue shirt. En este caso, ¿cómo dirían? ¿Hablarían de mí en lugar de mi nombre? Yo les pregunto en español, ¿qué estoy utilizando? ¿Qué me respondería? I'm wearing, ¿no? ¿Qué sujeto utilizarían? Ah, bueno, si estoy hablando de mí, sería he. ¿He? Ok. He, ¿no? He. En este caso, utilizaríamos el sujeto tú o usted, ¿no? You. ¿Conocen esta palabra? Yes. You. Entonces, cuando alguien les pregunte, what am I wearing? Ustedes responden con you. You. ¿Cómo quedaría entonces la oración? You are using
Perdón, okay. Wearing. You are wearing, muy bien. A blue. You are wearing a blue shirt. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto a Gemma, what are you wearing? I'm wearing a white blouse. Muy bien. I'm wearing a white blouse. Muy bien. Hey, Luis, what I'm are you wearing? O sea, ¿contesto con I am o es directo I wearing? Okay. What are you wearing, Luis? I'm wearing a green shirt. Muy bien. Entonces, perfecto. Hasta aquí queda claro cómo utilizar esto de la palabra wearing. Yeah. Yes. Okay. She's wearing. You are wearing. I'm wearing. Ok, otra palabra que podría utilizar en vez de decir is wearing, puede ser esta. There. Luis, por favor. She wears a black blouse. Muy bien. She wears a black blouse. Muy bien. ¿Quién me puede decir la diferencia entre she's wearing and she wears? Wears. Como... hablando de... Estamos hablando del... De ella, ¿no? Ok. Lo que cambia lo aquí que usa, básicamente es el... ¿Perdón? Ajá, de lo que usa, de lo que tiene puesto, ¿no? No como tal. Aquí pues no cambia la blusa negra. Aquí ambas están utilizando la blusa negra. Lo que cambia aquí es el tiempo. No. Wears, wearing. Cuando utilizamos la expresión is wearing, nos referimos al momento preciso. Por ejemplo, ahorita. Ella está usando. O en este momento. Ah, ok. Ella está usando una blusa negra. Por ejemplo, yo estoy utilizando una camisa azul. Y la diferencia con wears es que pues, no sabemos el momento exacto en el que ella utilizará la camisa o la blusa negra. ¿De acuerdo? She wears. Oh, okay. Puede que la utilice hoy, que la utilice mañana, pasado. Ok, esa sería básicamente la diferencia. Cuando utilizamos is wearing, el momento exacto, y wears, pues puede ser que lo utilice hoy, mañana o pasado. ¿Queda claro? Yes, no se sabe el momento. No se sabe el momento exacto. Pero cuando digo she's wearing, es ahorita, ¿no? Esto igual nos puede servir cuando estamos preguntando por alguien y pues no sabemos el nombre de la persona, pero pues podemos describirla por la ropa que está utilizando. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Pueden ver esta imagen? Yes. Ok. Vamos a ponerle un nombre a esta persona, a la de blanco, al hombre de blanco. Se va a llamar Alex. Alex. Yo les preguntaría. ¿Perdón? The other person, Carlos. Carlos, ok. Alex y Carlos. Ok, por ejemplo, si están en una fiesta y están buscando a una persona, en este caso a Alex, pero no saben cómo es o cómo luce, pero saben cómo está vestido, pueden hacer esta pregunta. Do you know where Alex
is, ¿sabes dónde está Alex? Y la otra persona te va a responder. ¿Cómo describirían a Alex? He is wearing white shirt. A white shirt. Muy bien. ¿Qué más está utilizando el white shirt? Sunglasses. A pair of sunglasses. Sí, porque son de salvar. ¿Qué más? No sé, son. ¿Qué más? Shirt. ¿Qué color es el shirt? No, es brown shirt. Muy bien, perfecto. Entonces, si nos preguntan por Alex, pero no sabemos quién es, pero nos están describiendo cómo luce o cómo está vestido, pues podemos saber dónde está, ¿no? Entonces, he is wearing a white shirt, muy bien, a pair of sunglasses. Cuando estamos hablando de los lentes, ya sean lentes de sol o los lentes normales, siempre utilizamos la palabra a pair of. ¿Saben qué es a pair of? Como un par. Un par de. Esto lo podemos utilizar con otras cosas. Por ejemplo, a pair of shoes. A pair of shoes, muy bien. A pair of shoes, a pair of jeans, a pair of. Algo que siempre sea de dos, ¿no? Por ejemplo, los calcetines. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene una pareja. Los lentes son dos, ¿no? Los zapatos son dos. Los jeans, bueno, aunque sea solo una prenda, pues son para las dos piernas. Socks, pues para los dos pies, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman los objetos que ponemos en las manos cuando hay mucho frío? Guantes, pero. Gloves. No. Ok, entonces aquí pueden decir a pair of shoes, a pair of jeans, a pair of socks, a pair of gloves. No, también voy a decir a pair of sandals. Muy bien. A pair of sandals. O flip. Flip-flops. ¿Conocen la palabra flip-flops? Sí, son chanclas, ¿no? Son chanclas igual, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Entonces, si yo les pregunto, do you know where Carlos is? What would you say? He's wearing a blue shirt. He's playing the guitar. Okay. He is wearing a blue shirt. He is playing the guitar. Muy bien. He is singing. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo diríamos él está sonriendo? Por ejemplo, si queremos ser un smile.
He is smiling. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, si queremos ser un poquito más específicos con la ropa que él está utilizando, podemos describirla aún más. Por ejemplo, ¿cuál es el estampado que tiene su camisa? Rayas. En español, ¿cómo le llamamos? Rayas. Una camisa de rayas. En inglés diríamos... A shirt stripe. Stripe, muy bien. He is wearing a blue striped shirt. De hecho, okay. También nos faltó la barba. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya estuviéramos hablando de la apariencia física. Que también utilizamos lo mismo. He. ¿Cómo decimos él tiene? He. He. ¿Seguro? He has. En inglés existen los sujetos que son I, you, he, she, he it. Is. He has a beard. He has a beard. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de las terceras personas, ¿saben cuáles son las terceras personas? Sí. ¿Cuáles son? Ellos. Todos nosotros. Ok. Muy bien. Las terceras personas en inglés son ella, él y eso. She, he, it. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de alguno de esos tres sujetos y vamos a hablar del verbo tener, decimos he has, she has o it has. ¿De acuerdo? Entonces, yes. él tiene una barba, diríamos. He has beard. Okay. He has beard. He has beard. Él tiene barba. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos decir de él? Por ejemplo, si una persona es rubia, ¿cómo diríamos? Ella es rubia. Obvio. She is. Blonde. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Blonde. Yes. Muy bien. She is blonde. Cuando decimos que es rubia, nos referimos tanto al color del cabello como a la piel. Como de okay. Piel. Muy bien. Ok, entonces, si se dan cuenta, para describir a alguien, ya sea de la apariencia física o como es la persona como tal, utilizamos dos verbos, que son el verbo to have and to be. ¿Conocen esos dos verbos? Yes. To have es... tener. Tener, muy bien. ¿Y to be? Ser. Ser o estar. Muy bien. Utilizamos estos dos verbos para hablar de la apariencia física y pues describir a una persona como tal. Por ejemplo, utilizamos el verbo to be para hablar de cómo luce la persona. Por ejemplo, si es alta, baja, rubio, con cabello negro, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir él es alto, ¿cómo diríamos esto? To be tall. Is tall. Muy bien. Él es bajo.
Is small. Is small. Okay. Small. Diríamos short. De estatura baja. Yo creo que small es pequeño. ¿Me escuchan? Sí, sí. Yes. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Okay. Short decimos para una persona que es de estatura baja. Small lo utilizamos para cosas, objetos que son muy pequeños. ¿De acuerdo? Más que nada va con objetos. Sí. Por ejemplo, yes. No sé. Las hormigas son small, pequeñitas. Por ejemplo, ¿un elefante es small? No. No. ¿Un elefante es? Expensive. Big. Big. Entonces, la diferencia es grande y... Grande y pequeño. Pequeño. Entonces, aquí sería alto y... Y bajo. Bajo. Muy bien. Esa es la diferencia. Y hay otra palabra que se utiliza para tiny. ¿La conocen? Tiny es cuando hablamos de algo que es aún más pequeño. ¿Ok? Bueno. Les comentaba que tiny es para cuando estamos hablando de algo que es aún más pequeño. Por ejemplo, no sé. Algo que casi no se puede ver. ¿Me explico? Ok. Una hormiga, bueno. Sí, una hormiga. Vamos a... Algo small sería como, no sé, un teléfono. Es small, pequeño. Y tiny sería una hormiga. ¿Ok? Va, muy bien. Okay. Entonces, él es alto, él es bajo. ¿Cómo diríamos lo siguiente? ¿Qué otra característica física describen de una persona? Por ejemplo, él es delgado. He is. Sí. Es lame. Slim. 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 Okay, he is slim. Slim. Y gordo. Una persona. Fat. Okay. Bueno, en inglés si decimos he is fat, las personas lo van a tomar como algo indebido, como una grosería, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, fat sería como una grosería para ellos. Es como nosotros decimos, si le decimos a alguien gordo, pues lo puede tomar a mal. Entonces, para eso utilizan la siguiente palabra, big. He is big. Entonces, si quiere, he is big, pues ya estamos diciendo que la persona tiene una complexión grande. ¿Ok? Ya no estamos diciendo que es gordo. ¿Me explico? ¿Me escucho, profe? Yes. Sí, 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 sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No. All right. No. Muy bien. También el verbo to be nos puede servir para describir los estados de ánimo. Por ejemplo, cuando alguien les pregunta, creo que lo más común, ¿no? How are you? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ejemplo, si yo te pregunto, Luis, how are you? Happy. Ah, muy bien. I am happy. Emma, how are you? I am tired. I'm tired. Muy bien. I'm tired. Entonces, lo decimos de esta manera. I'm happy.
Lo utilizamos para describir, pues, los estados de ánimo de alguien. Entonces diríamos lo siguiente. He is happy and she is tired. O podemos cambiarlo por el nombre de persona. Luis is happy. Emma is tired. Tired. Ok, entonces, de manera general podemos deducir. Si se dieron cuenta, pues vimos mucho vocabulario el día de hoy. ¿Me pueden mencionar cada quien tres palabras que hayan aprendido el día de hoy, por favor? Gemma. La de... Tres palabras que recuerdo. La de chin, la de... ¿Qué es más pequeña? Ok, ¿qué más? Lo de big y fat. Ok. And poop. Up, up. Muy bien. Up. Luis. I learned describe the picture and characteristics and after describe for their mention the people. Mm-hmm. And then describes the person. Okay, perfect. Muy bien. Okay, it's already 9:30. Son las 9:30. Y bueno, para la siguiente clase les voy a dejar una breve actividad. No va a ser muy complicada. Solo van a elegir a alguien, algún artista que les guste. Y van a describirlo, van a describir 5 oraciones de ese artista. Por ejemplo, él es alto, ella es alta, él es cantante, no sé, él está usando una camisa blanca, por ejemplo. ¿Me explico? Ok. Sí, solo buscan la imagen de la persona y escriben sus 5 oraciones y las revisamos la próxima clase. ¿De acuerdo? Ok, thank you. Ok, so do you have any questions? No. No questions. Okay, thank you so much, guys. See you on Thursday. See you. Good night. Thank you. Bye bye. Thank you. See you.